fueron cerca de 5 años de trabajo permanente que hemos tenido en este barrio para poder hacer distintas mejoras, desde el pavimento, desde el alumbrado público, hasta hoy día consolidar este espacio de recreación, de encuentro para toda la familia. Estamos felices de poder cumplir con este largo anhelo. Este era simplemente un terreno, esto era una toma que se fue regularizando y cuidamos desde el año 2012 en adelante este terreno para poder generar este espacio comunitario. Hoy día se lo estamos entregando a la comunidad de Limachito y es un espacio que tiene ciertas características especiales, mobiliario urbano antivandálico, un mobiliario que no se encuentra en otras plazas, la iluminación LED, un espacio de recreación, una mini cancha de juego. La verdad que creo que tiene todas las condiciones para que la familia se pueda reunir, que puedan pasar momentos entretenidos y se pueda transformar esta plaza en el gran patio de los hogares de este barrio. Bonita la inauguración de la plaza, lo bonito fue también el reconocimiento de las dirigentes antiguas, la señora Margarita Regalo, la señora Margarita Santibáñez, la actual presidenta, todo bien bonito. Sí, me encantó, fue muy bonito, me gustó la representación del alcalde, son bonitos los juegos. Del primer día que hicieron la plaza vine a ver. Excelente, lo más lindo que tenemos acá, porque hacía mucha falta, estoy feliz cuando veo pasar a las señoras que no son de por acá, suben con los niños para acá y me siento feliz.